Bien, y seguimos en este especial de los 13 años de Giramundo Televisión Comunitaria desde San José, en la casita colectiva, viéndonos por el 34.1 de la TDA, también nos pueden estar viendo por YouTube. Y en este momento tenemos a nuestra primera invitada, como les comentábamos recién, ella es Eliana Ortubia, es compañera de Soy Nosotras, pero además es parte de la historia en estos 13 años de Giramundo Televisión Comunitaria. ¿Cómo andas, Eli? Muy bien, acá, buenas tardes, buen día, no sé en qué horario va a salir, pero bueno, acá estamos. Bien, la idea, la primera pregunta que te voy a hacer, muy importante, es, ahora que te acercaste al canal después de mucho tiempo, más allá de tu participación en Soy Nosotras, en algún momento vos eras parte del canal, ¿y qué cosas ves del canal hoy que han cambiado o cómo veías el canal en su momento cuando vos participabas y cómo lo ves ahora? Bueno, qué pregunta. bueno, creo que lo primero es pensar en que un proyecto que pensamos hace 13 años atrás, en un contexto muy distinto, siga vigente, ya eso es como un gran logro. Y hay cosas que son muy visibles que tienen que ver un poco con llegar a un piso de televisión que, bueno, tiene una escenografía mucho más elaborada que la que teníamos en esos inicios. Con equipamiento de, también acorde a esta tarea de hacer televisión, pero bueno, también sobre todo lo que tiene que ver con la proyección en el aire que hoy tiene Giramundo a través de, bueno, de la televisión digital que llega a un montón de casas y que se ve en un montón de barrios de Mendoza y que creo que bueno, ese era como el sueño de esas primeras transmisiones que realizamos allá ya hace muchos años atrás. Bueno, y ahora, por ahí sí, más desde tu espacio de participación hoy, nosotros queríamos hablar un poco de, sobre, o que nos contara un poco, dentro de los feminismos populares, ¿cuál crees vos o cómo ves vos el papel de los medios comunitarios, si lo abordan, si no lo abordan, y bueno, en particular de Giramundo? Bueno, quizás justo cuando bueno, me invitaron a este espacio, pensaba un poco en esto de, bueno, qué es lo que hay en común entre esta comunicación más comunitaria, más popular y los feminismos populares. Y bueno, y pensaba un poco en esta idea de la necesidad de democratizar distintos espacios, ya sea el espacio más del aire, en sentido amplio para la comunicación, pero también en el caso de los feminismos populares, de democratizar todos aquellos espacios en los que transitamos las mujeres y las diversidades, que tienen que ver desde el territorio en el que habitamos, pero también las instituciones en las que nos formamos o en las que trabajamos, y particularmente pensaba un poco más vinculado a esto de la economía popular y feminista, la necesidad de democratizar los espacios del mercado y en ese sentido de poner en valor el trabajo que hacemos las mujeres y diversidades vinculado a los cuidados, y a todas las tareas, digamos, que no son remuneradas y que son el sustento fundamental para que día a día nuestra sociedad siga existiendo. Entonces, bueno, un poco pensaba en eso. Y para nosotras, los medios comunitarios son un aliado, digamos, para poder difundir lo que hacemos, lo que construimos y las necesidades y la lucha por nuestros derechos. En general, o sea, son estos medios, los medios que toman esa voz, que es nuestra voz, desde los territorios y que la replican y dan cuenta de lo que está pasando en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, también esa democratización de la palabra o de las voces tiene que ver un poco con un punto de confluencia y que, bueno, es muy importante. Yo pensaba en esto también y en estos 13 años del canal. Digo, y cómo se ha ido transformando el canal, ¿no? Digo, no solo la escenografía, los compañeros y compañeras que estamos, la parte de atrás, cómo fuimos pensando en otras estrategias de sostenibilidad, de sostenimiento, pero también el movimiento feminista fue transformándose desde aquellos 13 años para atrás. Digo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, quizás también esto, ¿no? Como que mi primer espacio de militancia más como de aprendizaje y de aprendizaje y de convicción fue el espacio de la comunicación comunitaria, alternativa, popular y particularmente fue Giramundo. Fue un espacio donde nos formamos muchos compañeros, que bueno, algunos hoy siguen estando, pero otros, la gran mayoría no, pero nos seguimos encontrando en otras instancias y sin lugar a dudas, digamos, en ese momento
había muchas de las cosas que se están planteando hoy desde los feminismos que no estaban tan en juego en ese momento, ¿no? Y bueno, me acuerdo un primer video que hicimos sobre la ley para la erradicación de las violencias hacia las mujeres, que era como algo muy novedoso en ese momento, pero no había tal movimiento, digamos, de mujeres y feministas en las calles. Entonces, ni que hablar de las diversidades. Ni que hablar de las diversidades, y claramente a partir del 2015 eso va a cambiar y creo que va a hacer que muchos espacios, ¿no?, de la realidad, de la sociedad, de los espacios organizativos, políticos, también empiecen a incorporar y a cuestionar cosas que ya pasaban, no es que no pasaban, sí. O que había que repensar, pero claramente la irrupción de las mujeres y las diversidades en la calle nos va a hacer, digamos, a todos y todas y todes, repreguntarnos, repensar algunas cuestiones y obviamente en ese sentido creo que hay como también procesos de retroalimentación entre los distintos espacios organizativos y obviamente el espacio de los feminismos. Bueno, y ahora para ir cerrando, y me parece que te voy a volver a tu papel anterior, no el de Soy Nosotras, sino de haber sido parte del Noticiero Popular y de Giramundo, ¿qué pensás vos, qué sueños como parte de esta historia, aunque hoy no estés en el canal, crees que hasta dónde puede llegar el canal? Uy, eso no lo había pensado. O sea, yo tengo que desearle de alguna manera algo al canal. Por lo menos por los próximos 13 años. Bueno, primero eso, que se duplique, digamos, la trayectoria de este espacio. Y que también Giramundo sea un medio más en la provincia de Mendoza en el que tanto los distintos ciudadanos, ciudadanas, digamos, que lo vean, puedan encontrar un espacio para informarse, con una propuesta distinta, que creo que es algo que ya encuentran, pero bueno, que sea como más visible eso. Y que bueno, siga siendo, o que sobre todo también se fortalezca este espacio como un espacio de trabajo y de militancia y de organización en torno a la comunicación, por 13 años más de Giramundo y con todo eso, digamos. Bueno, un gran desafío nos estás proponiendo. Bueno, te agradecemos, Eli, por la visita. No sé si quieres agregar algo más. No. No, bueno, quizás lo único que sí venía un poco pensando es esto de que, bueno, mañana es 26 de junio, se cumple un aniversario más, digamos, de la masacre del puente Pueyrredón, donde Darío y Maxi fueron masacrados. Y bueno, y un poco a raíz de ese contexto y de ese hecho, es que también nosotros pensamos en que Giramundo sea un espacio para poder seguir mostrando aquello que los medios comerciales no muestran. Así que, bueno, eso, no olvidar y que Giramundo también siga dando cuenta de eso. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ir entonces al cierre de este segundo bloque con algunos videitos más que nos han llegado. El primero de los videitos tiene que ver con, nos llega un video de Ale Pedone, ella es conductora del programa Esta Boca es Mía, que se emite por FM Cuyum, del barrio La Gloria. También vamos a ver un video que nos llega de Esther Lincolorca, es la secretaria general de SADOP, del Sindicato de Trabajadores Privados de la Educación, y un video de la TUPA, que es la Tecnicatura de Producción Audiovisual, que se cursa y que se emite o que se hace en la Universidad Nacional de Cuyo. Así que bueno, vamos entonces al corte con estos videos y enseguida volvemos. Desde Radio Comunitaria Cuyún, del programa Esta Boca es Mía, queremos saludar a los y las compañeras de Giramundo en su cumpleaños y a seguir luchando y encontrándonos en la calle por el derecho a la comunicación. Bueno, queremos desde el SADO Mendoza saludar a los compañeros y compañeras de Giramundo que hoy están cumpliendo 13 años de una labor impresionante y principalmente queremos decir que debemos destacar que cuando nosotros
como sindicato o alguien quiere o necesita un micrófono, ellos están. Gracias por hacer esta labor, por acercarnos con la ciudadanía mendocina, por estar, por tener siempre un micrófono abierto para todos y para todas, y para escucharnos y para poder escuchar, ¿no? La otra parte de la realidad que por ahí en otros medios no se escucha. Felicidades. Hola, Giramundos. Bueno, le deseamos muchas felicidades por estos 13 años de aniversario. Desde la Tecnicatura en Producción Audiovisual les agradecemos siempre el acompañamiento y el recibimiento de nuestros estudiantes para realizar prácticas profesionales en el canal. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades.